cerca de 30 heridos y 20 detenidos en enfrentamientos en un parque de Bruselas por las restricciones ante el coronavirus. Alrededor de 20 policías y 8 manifestantes resultaron heridos el jueves en los enfrentamientos desencadenados después de que los agentes intentaran dispersar a más de 1.500 personas que se concentraron en un parque en la capital de Bélgica, Bruselas, a pesar de las restricciones impuestas por el coronavirus. La portavoz de la policía de Bruselas, Ilse van de Geer, ha indicado que los incidentes se saldaron además con 22 arrestos, con 4 de los detenidos puestos a disposición judicial, según ha informado el diario belga Le Soir. Los incidentes tuvieron lugar en el Parque Boas de la Kempe, en el sur de la ciudad, donde la policía desplegó cañones de agua y policía montada a caballo para intentar dispersar a los presentes. Los enfrentamientos estallaron después de que los agentes pidieran a la gente que abandonara la zona. El alcalde de Bruselas, Philippe Clos, ha dicho que la gente tiene que poder tomar el aire y aprovecharse de los parques. Si bien ha recalcado que lo sucedido supera todo lo aceptable, dimos aviso previo, se pidió que se dispersaran. Por su parte, la ministra del Interior, Annelies Vermeulen, ha indicado que lo sucedido ha dejado sorprendidos a todos los que hacen lo posible por respetar las medidas de lucha contra el coronavirus. Mientras no hayamos acabado con el virus, debemos mostrar solidaridad. El primer ministro belga, Alexander De Croo, anunció la semana pasada un endurecimiento de las restricciones a causa del repunte de los contagios de coronavirus, limitando las reuniones de 10 a 4 personas en espacios abiertos.